Hola a todo el mundo, qué bien estamos aquí de nuevo en un nuevo unboxing y lo vamos a hacer por todo lo alto. Llevamos mucho tiempo sin subir material nuevo de unboxings, no de otros vídeos que ya sabéis que hemos estado con las nominaciones de MTV, que espero os hayan gustado. Ah, antes de nada, dar las gracias por todos los nuevos suscriptores que tenemos, que son un montón, pero esto tiene que seguir subiendo para arriba, así que por eso estamos aquí con una primicia y lo hacemos así, como hemos dicho por todo lo alto, porque lo nuevo lo que vamos a ver ahora mismo es el unboxing de Tachian, está aquí el nuevo CD de Spice Girls que celebran los 25 años, el 25 aniversario de su primer álbum Spice. Aquí en edición física lo vais a ver todo porque han sacado un montón de ediciones. Ya sabéis que las repasamos todas. Han sacado un vinilo por cada una de las integrantes, o sea, cinco vinilos diferentes. Así de esta manera tenemos el vino rosa, el rojo, el amarillo, el verde y otro rosa al que le podemos llamar fucsia. Bueno, pues además de estos cinco vinos con su portada diferente para cada una de las protagonistas del grupo, pues también ha salido un picture disc que cada país le ha dado por traducirlo de manera diferente al que nosotros le vamos a llamar zootrópico. Y no es otra cosa que un dibujo que tiene en forma de espiral y que al ponerlo en el plato, que ya lo veremos, pues forma una especie de dibujo animado, ¿vale? Tiene forma y si fuera poco pues encima también están los cassettes, un cassette compañero a los vinilos que hemos comentado hace un momento pero en este caso no comporta diferente sino con el lomo, en cada lado del lomo hay una de las letras con lo cual si juntamos los cinco cassettes tenemos el nombre de Spice. Eso sí, cada cinta va de un color. Y como colofón, porque todo eso que te estoy hablando trae el álbum original de 1996, Spice, pero han sacado un CD que tenemos aquí, que nos ha llegado hoy. Tengo que decir que este título sale mañana a la venta, o sea, el día 29 de octubre, pero acaba de llegar. Que estamos a 28, o sea, podemos disfrutar unas horas antes de este título. Y es el CD. Han decidido sacarlo y voy a ir abriéndolo ya en formato libro. ¿Qué trae? Pues para ser más concreto son 12 CDs. Tiro de aquí. Ahora sí, son, como digo, 12 CDs en los que un CD incluye el álbum del 96 y otro lleno de rarezas. Pero vamos a verlo. Antes que nada, aquí un segundito. Porque quiero que seáis los primeros en verlo. Y va a salir ya, ya sabéis. Una, dos y tres. Aquí está el nuevo lanzamiento de Spice Guys 25. ¿Qué tenemos? Pues es, como veis, un formato libro. ¿Vale? Que incluye dentro, se ve por aquí por el lomo, una especie de otro lomo. Aunque está abierto, ¿vale? No es el lomo, porque el verdadero lo tenemos aquí, ¿vale? le han llamado Spice Guys 25 o 25. Y aquí en la parte de atrás, pues sí, vamos a ver... El clicks aunque vamos por partes, ¿vale? Nos fijamos primero en el lomo. Tenemos el título, lo han digamos modernizado, ¿vale? Como podéis comprobar. Si lo acercamos un poquito más, pues tenéis aquí, como veis, le han dado un poquito de brillo, de relieve, se puede decir, ¿veis? Y el anillo también. Y es un poquito, como digo, más moderno que el original. Está aquí, lo podemos ver. Y ahora vamos a ir a por los lomos que tenemos arriba, ¿vale? Que, en el que podemos ver, pues, discográfica, el nombre del álbum. El anillo famoso y el número de edición. De la misma manera lo vamos a tener aquí. ¡Ching! Y de la misma manera, pues me imagino que, y exacto, en la parte de abajo. ¿vale? O sea, por los cuatro lados tenemos el título. Ya sabéis, por todos lados. Y siempre es lo mismo. Y ahora sí, nos fijamos en el set list que lo tenemos aquí. Bueno, aquí los créditos de la edición, código de barras 2021, perfecto, ¿vale? Para lo que. Para que lo podáis ver bien todo. Y aquí sí, como podéis ver en el disco 1, pues el álbum original. Y que nos señalan que el Chubicon 1 es la versión del single. Y en el disco 2, pues rarezas, remixes y versiones demo y tal, que son muy, muy interesantes. Pone que las que están marcadas con asterisco son las que antes no se habían lanzado oficialmente. O sea que tenemos aquí una... 2, tres, 4 y 5. Si no lo cuento mal. Y ahora sí ha llegado el momento de verlo. Pero no, porque se nos ha olvidado mirar la pegatina que tenemos aquí. ¿Qué nos dice? Es una pegatina rosa rectangular en la que podemos ver aquí mejor, es el 25 aniversario en un set de 12 CDs en el que incluye pues el álbum original del 96 que fue el número 1 y un segundo disco de caras B, remixes y rarezas, más un libro con un set de fotos del 96. Todo ello compañero, con su número de edición y ahora sí vamos a abrirlo, pero ya. Entonces, como tenemos aquí la cuchilla famosa que hace tiempo que no la usaba, Ching. vamos a ver cómo la abrimos. Pues fácil, metemos por aquí porque como tiene hueco y está, no está demasiado apretado, podemos un poco sin miedo, aunque siempre el miedo está dentro, ¿verdad? Podemos un poco ir abriendo con mucho cuidado, así poco a poco, para ir viendo pues todo lo que hay. Bueno, con los nervios y con la prisa... De la novedad ha habido un pequeño fallo en la grabación y no ha quedado bien o no se ha podido ver bien cómo pues abría completamente el plástico por el lomo. Pero bueno, eh, os quedáis con que he metido la cuchilla, lo hemos hecho hasta el final, ha sido muy fácil, estaba súper despegado y ya pues está la cosa perfectamente abierta para que salga el interior del envase, digamos, de la caja y podamos ver qué hay de sorpresa en esta edición que la verdad promete muchísimo. Así que vamos a ver, ponemos así, tic, 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 y va saliendo. ¡Wow! Por aquí tenemos el libro que obviamente para ver el lomo pues está la contraportada y aquí estará perfectamente la portada con el anillo en blanco y negro. Muy bien y atrás este grito de guerra pues de la canción Who Do You Think You Are en colorines como siempre un color por cada una de las cantantes. Y ahora vamos a ver porque aquí he notado algo al soltar. Y es que hay un sobre, ¡qué guay! Atención, tenemos entonces tres cositas. Un sobre, que es lo que imagino, a lo que se refiere a la pegatina de, del set de tarjetas. Vamos a abrirlo. Aquí en un sobre, transparente. Cuidadín. Y aquí tenemos, a ver, ¡wow! Fotos, ¡qué chulas! Vamos a verla bien. Aquí tenemos una del grupo entero. Vamos a acercarla para que la veáis mejor. Perfect. Una de Emma, ¡qué guay! Muy chula también. Geri. Porque aquí decimos Gary. <laughs> Merci. En blanco y negro todas, por lo que veo. Melvi Y Victoria. Perfecto. Todas en blanco y negro, excepto la de ellas, que es en color. Y por lo que intuyo, son de la misma, como veis, van con la misma ropa, si no me equivoco. Son del mismo momento, ¿vale? Los centramos un poquito aquí para que lo veáis mejor. Están muy chulas, sí. Pues intuimos que en París, ¿no? Entonces, este es el set de... Seis fotos, que chulo por detrás, miradlo. Ven todas con su logo en color, ¿verdad? ¿Veis? Muy chulo. En el sobre este transparente. Vamos a guardarlo para que se quede así, como muy organizadito y protegido, ¿vale? Lo metemos por aquí. Por ahí tienen un papel, eh, os cuento. Por lo que noto, el papel. Parece fotografía, es bastante... Eh, tiene brillo, no es fotografía, fotografía, pero se asemeja un montón. Y este, el sobre es papel, como llamamos nosotros, cebolla, que es un poco así como mmm, tipo plástico y transparente, ¿vale? Una mezcla entre papel y plástico y transparente y no es muy, no es muy grueso, como podéis observar. Hemos visto las fotos, hemos visto eh, la funda de la caja, ¿vale? del libro, y ahora sí nos vamos a quedar con el libro, vamos a echar esto a un ladito para tener espacio suficiente para ver el libro. Entonces, vamos allá. Abrimos la primera página. ¡Chum! Tenemos aquí la ráfaga de colores, ¿vale? De los colores que han elegido, digamos, para esta reedición, que si no me equivoco, continúan, exacto, en la parte final del libro, ¿vale? Las cubiertas interiores. Entonces, si veis así, pues más o menos, ¿vale? Hace lo que es el dibujo completo del título de ahora. Mirad, esta, esta continuación. De colores. Entonces, aquí están incluidos los dos CDs. Imagino que en esta primera, el CD1. A ver. ¡Qué guay! Miradlo. Vamos a acercarlo. El CD1. Que no es otra cosa que el CD, digamos, original. Una nueva edición del CD Original Spice. No sé qué os parece lo del de anillo en blanco y negro. ¿eh? Dejadme en comentarios qué pensáis. Porque una cosa es como en el 25, que hacen como si fuera plata, el efecto plateado con su brillo y tal. Y otra cosa es. Este que se ve claramente que es el anillo original, que era dorado, que simplemente lo han puesto en blanco y negro y lo han dejado ahí, ¿vale? No es un anillo nuevo eh, modernizado, efecto plata, como decimos. Es el original en blanco y negro simplemente. Ya me diréis qué os parece. Y otra cosa que también quiero que me contéis es lo de la tipografía. Si os gusta que hayan cambiado o no la tipografía. Porque sabéis que no es exactamente igual el logo nuevo que el antiguo. No hablo simplemente de lo que ya hemos dicho antes de lo de los... Tonos y tal, ¿no? Y la modernización, sino de, del tipo de letra que es levemente diferente. Pues aquí tenemos la primera página, el título del, del libreto o del disco. la ¡Qué guay! Aquí tenemos, empezamos con las canciones, con sus letras completas y las fotos en grande, porque ya os digo, ya sabéis que estas fotos, pues estaban, son las fotos que venían en el interior del vinilo, en el interior del CD, del cassette. Y aquí están, pues digamos que en buena calidad en tamaño grande y con las letras a un lado cada una de cada color son chulísimas y son las fotos que podemos encontrar ¿eh? como hemos dicho los vinilos que han sacado de color la foto de la época también del grupo completo de las cinco qué guay y seguimos con sí con qué guay y con Melvi. y volvemos al grupo entero aquí son fotos muy chulas y la verdad es que están muy bien eh, diseñado porque han cogido y han puesto una página. Sí, prácticamente en casi todas. A veces son dos, como hemos visto. Pero una canción con sus letras por cada doble página. Así que genial. Blanco y negro para este, este set, este grupo de páginas. Y seguimos. Hay una cosa que sí hay que decir. Es que han puesto las letras completas. ¿Vale? Lo podemos observar aquí. Que en las ediciones originales. Pues había partes. Los rap. Digamos, por ejemplo. De Gale y tal. O las partes habladas no estaban. Pues aquí sí, lo han colado. Así que tenemos una reversión nueva. Lo cual se agradece mucho con las letras completas de las canciones. Más fotos muy chulas, la verdad. Esta está genial. Y aquí vienen pues, los créditos. Ya empezamos con los créditos de las canciones que incluye la edición. Pues aquí tenemos la del disco 1. Que no es nada más y nada menos que el álbum original de 10 canciones. Y en el disco 2. Que como ya hemos visto. Pues vienen canciones remixes. Que ya vienen en singles. Besides, que también venía incluidos en singles Y alguna que otra demo nueva Como la de If You Can't Dance o Last Time Lover ¿Vale? Y aquí una cosita nueva que escucharemos ahora mismo Voy a escucharla en cuanto acabemos el unboxing Que es este Shall We Say Goodbye Then Que es un... No sabemos qué es lo que nos tienen preparado Dura 46 segundos Con lo cual tiene una pinta, pinta de que es como No me voy a arriesgar Lo mismo no tiene nada que ver Pero un speech o algo No tengo ni idea O una canción Pero me suena a eso ¿Vale? A una visión de, de... ¿Se termina esto aquí o qué? No lo sabemos. Y aquí llegan los agradecimientos nuevos. Por cierto, nuevos agradecimientos. No han cogido los del disco original y lo han colado. Sino que han puesto agradecimientos nuevos de cada una de ellas. El de Emma, Gary, Mel C, Mel B, y Victoria. Pues un poquito, poquito más corto. Pero bueno, no, no es importante la cantidad. Sino la calidad. Y bueno, aquí los créditos de la edición. Un álbum dedicado a Ashley Forbes y... Todos los enlaces de las redes sociales, que son muy importantes hoy en día, y que hace 25 años, en 1996, pues por supuesto, no había ninguno de estos enlaces. No sabemos si por suerte o por desgracia. Y aquí, pues, el CD2, que es exactamente igual que el CD1. Lo único que cambia es, pues aquí, el nombramiento de que es el CD2 para que no nos liemos. Pero por lo demás, exactamente igual. Bueno, pues ya hemos visto qué ilusión poder disfrutar. De la edición nueva, 25 aniversario del álbum Spice de Spice Girls que tenemos aquí por fin entre nosotros. Y yo súper contento además de poderlo enseñar aquí en edición física que además tengo que anunciar que nos hemos convertido en tienda. Así que si queréis cualquier disco que tengamos aquí eh, en el unboxing o cualquier disco que, que queréis buscar y que queréis encontrar, poner en contacto, sobre que ponerse en contacto con nosotros por aquí mejor. Vamos allá. Solo hay que ponerse en contacto. Pues mediante mensaje privado. Como queráis. O con un comentario. Y hacemos todo lo posible para que el disco que estáis buscando o lo tengáis lo antes posible. Si queréis. Pero todo esto ha empezado ahora, irá avanzando poco a poco, pero con paso firme. Así que pronto nos convertiremos en una super tienda online. Y nada más que deciros que muchas gracias por ver el vídeo. Que si os ha gustado, pues ya sabéis. Like, a seguir el canal si aún no lo seguís, activando la campanita para que os llegue un aviso cada vez que haya un nuevo unboxing o una nueva subida de cualquier tipo de vídeo. Y una pregunta que dejo aquí para todos los fans de Spice Girls, si es que digo yo, si han sacado el 25 aniversario con esta pedazo de edición y todas las que hay, que por cierto, os recuerdo, las vamos a ver todas: los vinilos, los cassettes, todo. Pues eso, continúo. Que si esto ha estado para el 25 aniversario, la cosa es: habrá que ir preparándose para otra nueva tirada de ediciones de Spice World. Ojalá, dicen los fans. Pues todo esto lo sabremos y lo veremos aquí a su debido tiempo. Ya sabéis: todos los unboxing y todos los discos que os gustan aquí en edición física. Hasta luego.